Seguimos en temas de Interzona aquí en Revista de la UNA. Invitamos a platicar a la doctora Jessica Cienfuegos. Ella pertenece a la Universidad de Guanajuato, a la división, ¿es división de psicología? De Ciencias de la Salud. Ciencias de la Salud, es correcto. Y bueno, Jessica, a quien es un gusto tenerla aquí y darle la bienvenida, participó en el grupo de trabajo que se integró derivado de las nuevas normas en torno a la defensa de las mujeres, de las agresiones contra las mujeres a nivel federal, de la Comisión Nacional para Evitar la Violencia de Género. Participó en el grupo de trabajo que analizó la solicitud de una declaratoria de alerta por violencia de género para Guanajuato, un tema importante que hemos tratado mucho en estos días. No se produjo esta declaración, se produjeron 13 recomendaciones al gobierno del estado. La idea es platicar un poco con Jessica, con la doctora Jessica Cienfuegos, cómo fue todo este proceso, para dónde se está viendo que camina en estos momentos. Jessica, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues es como muchas gracias por el espacio. Sí, tanto la maestra Rosalba como yo estábamos interesadas en hablar un poco sobre los procesos. Que, bueno, Rosalba Vázquez, que fue Rosalba otra de Vázquez, las participantes de las... en este grupo y ajá, también de la Universidad de Guanajuato. Sí. Bueno, pues respecto a la no declaratoria de la alerta, sí es importante mencionar que, bueno, en la ley se establece que en este primer momento lo único que podríamos hacer es hablar sobre las propuestas y que una vez que se hiciera el reporte y la investigación, se informaría al gobierno del estado, quien, si decidía aceptar estas propuestas, tenía 6 meses para realizarlas y en caso de no aceptarlas, se declaraba inmediatamente la... Antes de platicar un poco de eso, déjame preguntarte, porque ustedes firmaron una carta que hicieron pública donde plantearon que no fue la mejor manera la forma en que este grupo trabajó. Sí. Que, bueno, además hay que decir que era la primera vez. Sí. Porque cambiaron las reglas para esta declaratoria de alerta de violencia de género. ¿Qué fue lo que no les gustó a ustedes en particular de cómo se integró el grupo y cómo trabajó? Bueno, pues... fueron diferentes aspectos que se fueron desarrollando a través del proceso. Uno, pues como en algunos comentarios que se pensaba que era algo que se estaba haciendo en contra del gobierno, ¿no? Que pues obviamente no es la postura, ¿no? Entonces, con ese pensamiento, se pensaba que las propuestas, que la forma de investigar era como para hablar de todo lo malo que estaba haciendo. Digamos que se politizó. Se politizó. En lugar de ser un tema técnico, académico también, incluso. Ajá, ¿no? en donde la visión desde ambas, desde las diferentes perspectivas de las personas que estábamos colaborando en el grupo, pudieran conjuntarse para tener unas mejores propuestas. Lo politiza la representante del gobierno. Sí. O sea, pensando un poco defensivamente, o sea, esta actitud que hemos venido observando. Sí. ¿No? ¿Y eso contaminó todo el trabajo? ¿Ya no? No todo el trabajo, pero sí era como parte importante de como ciertas posturas al hablar, por ejemplo, de a qué lugares íbamos a ir, ¿no? Como que se pensaba justo eso, o sea, en algún momento se mencionó, pero después era como algo implícito del desarrollo del grupo, ¿no? El pensar que era algo como... Una amenaza. Sí, ¿no? Bueno, ya producidas, dejemos eso de lado. Bueno, pues parece que... lo conocemos todos. Digo, el gobierno ha asumido esto como una afrenta, digamos. Claro, ¿no? Que no es así. Y pareciera que no es así. Definitivamente. Se produjeron las 13 recomendaciones. Sí. Y el gobierno parece ser que las acepta. En principio, uh-huh. ¿No? Lo declararon, bueno, no sé formalmente cómo lo comunicaron, pero lo han declarado públicamente. Empezaron ya a trabajar. ¿Tú estás viendo que el gobierno está verdaderamente interesado en atender esta problemática objetiva de un incremento en la violencia de género en Guanajuato? Pues, bueno, realmente no hemos visto como algún elemento que nos haga sacar una conclusión de que sí, efectivamente se está haciendo algo. No hemos recibido como ninguna invitación como para hablar respecto a las recomendaciones, ¿no? Y creo que se ha perdido un poco el espíritu de algunas de las
bueno, de la recomendación número 5, que fue la como la que ha sonado últimamente respecto a este grupo que se conformó. Integrar una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento, que si bien podría ser como un elemento paralelo a las recomendaciones, sí creo que el objetivo de esta recomendación era que las familias y que la representante, que la solicitante, perdón, en este caso las Libres, pudieran tener como un acercamiento a las instituciones, poder revisar qué pasa con los expedientes. Que se diera un diálogo, además. Exacto, ¿no? ¿Qué pasa con los casos? En la recomendación se dice que se debe asegurar que los familiares tengan acceso a los expedientes, ¿no? Y en las notas que salían, uno de los aspectos que me llamó la atención fue que a partir de esta comisión, la comisión va a dar información a los familiares, pero en la propuesta no los pone en la mesa, ni a otras organizaciones civiles. Nuestro objetivo era hablar de la solicitante como uno de los grupos que trabaja sobre el feminicidio, pero bueno, estábamos en este espíritu de la recomendación pensando en cualquier otra organización que estuviera enfocada en derechos humanos, ¿no? O sea, principalmente la solicitante, pero de no ser posible, otras organizaciones. La presencia de esta organización leonesa, la Casa de Apoyo a la Mujer, ¿sería suficiente? ¿Ustedes conocen la trayectoria de esta casa? Pues yo específicamente no la conozco, y justo por eso porque quería las otras ver, dos son universidades, ¿no? Hay otra que es la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, después es Casa de Apoyo a la Mujer y las otras dos universidades. Igual como por este desconocimiento de Casa de Apoyo a la Mujer, empecé a buscar, pero no encontré como el vínculo con la violencia feminicida y el feminicidio. Entonces, les digo, podría ser esta conformación del grupo como algo paralelo para ver si se están llevando a cabo o no las recomendaciones, pero justo en esta recomendación no parecería que no se están cumpliendo los objetivos, ¿no? Que era hacer un diálogo e incluir a organizaciones de la sociedad civil y a los familiares para que pudiera haber un diálogo respecto. Ahora, en este lapso que se da de 6 meses, ¿no habrá posibilidad de interlocucionar con el gobierno para plantear, bueno, pues esto está bien, esto no está bien? ¿O habrá que esperar hasta los 6 meses y decir no cumpliste y si se decreta? Pues, ¿cuál es el espíritu de las recomendaciones? Pues las recomendaciones, el espíritu es que se realicen, que claro, son como elementos mínimos indispensables que a través de los 30 días que duró el proceso de investigación, pues pudimos rescatar. O sea, estamos conscientes de que no, quizá no se generen cambios muy importantes, ¿no? Pero el espíritu de las recomendaciones. Pero hay que empezar por algo. Exacto, ¿no? Es empezar por algo, empezar por hacer visible lo que está sucediendo, por empezar a mover un poco al gobierno, a cómo se están dando, porque si bien, bueno, ha habido algunos avances, la forma en cómo se están dando estos avances sí es como, pues sí, deja mucho que desear. Por ejemplo, respecto a las capacitaciones, en el proceso pues nos decían, sí hemos recibido capacitación, y cuando decimos, bueno, y entonces, ¿cómo se define la perspectiva de género? Y se quedaban pensando, el género es como eso de las mujeres, ¿no? Después de que esto bien, platicando con algunas funcionarios personas, del gobierno y empleados del gobierno, con funcionarios, con gente que estaba en los centros de atención, o sea, que se reconoce que hay, por ejemplo, en uno de los centros, se veía como esta disposición de decir, sí, estamos aquí, pero en la parte de la capacitación, de ver cómo en la perspectiva de género se puede aplicar directamente a políticas públicas, sí se veía como un vacío. Deficiencias, ¿no? Y entonces, o sea, en parte de las recomendaciones es reconocer estas cuestiones que se están haciendo, pero también que se necesita apoyo de otros elementos, de organizaciones, claro, de la academia para mejorarlo. El tema de un sistema de información, sí, que registre bien los casos de violencia de género, que también fue señalado como una de las recomendaciones, implementar o instrumentar un sistema que registre los casos y les dé seguimiento. ¿En eso tienes noticia de que se haya avanzado? Solamente vi
algo así que se había mencionado, pero no encontré ninguna nota que hablara como más específicamente de este sistema. Y sí, lo que se había propuesto, bueno, lo que como una idea que se tenía al respecto era que si se hacía un registro, entonces estábamos atentando contra la intimidad y contra estos, la integridad personal, porque estábamos publicando datos que las víctimas no tienen por qué mostrar, ¿no? Pero el espíritu de esta recomendación estriba en que, o sea, nosotros buscamos que se tenga un registro, ¿no? Que, o sea, la identidad de estas personas no va a ser pública. O sea, vamos a tener datos que digan una mujer de tantos años. Sí, porque en el intento, ¿no?, de guardar los datos personales también puede haber un ocultamiento. Se invisibiliza la situación, claro. ¿No? Entonces, o sea, no se van a dar nombres, no se van a dar direcciones. Ese es como el objetivo de esta recomendación. Jessica, ustedes, en este caso, las académicas de la Universidad de Guanajuato, estarán pendientes del avance del cumplimiento de las recomendaciones. Te invito a que sigamos platicando. Perfecto. Digamos, cuando vayamos a la mitad del periodo, 3 meses es un lapso razonable. Y esperemos que tengamos muchas cosas positivas, claro, que decir al respecto. Muy bien. Entonces, seguimos en contacto, ¿te parece? Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Es la doctora Jessica Cienfuegos de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias de la Salud, y sobre todo, y por eso la invitamos, integrante del grupo de trabajo que analizó la valoración de, o la pertinencia, mejor dicho, de decretar una alerta por violencia de género para Guanajuato y que derivó en estas 13 recomendaciones al gobierno estatal. Seguiremos platicando con ella y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Está con nosotros Bernardo Barranco, sociólogo, especialista en religión. Vamos a hablar sobre su libro en torno al obispo de Saltillo, Raúl Vera. Regresamos.